Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y los estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez de la Isla Reinera en el municipio de Arauquita están recibiendo las clases en la sede primaria de esta institución educativa. Se espera que la próxima semana llegue un funcionario del Ministerio de Educación para visitar la zona. Estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez de la Isla de la Reinera, que colapsó por la creciente súbita del río Arauca, reciben sus clases en las instalaciones de la primaria en doble jornada. Funcionario del Ministerio de Educación llegará en Arauca la próxima semana. Es una situación fuerte, eh, lamentamos profundamente y estamos con la comunidad del José Acevedo, entendemos eh, la posición que tiene la comunidad, pero que la comunidad también tiene que entender... Eh, los procesos y la responsabilidad que en este momento le atañe a la Secretaría de Educación. En este momento eh, la, la institución está laborando en el área primaria. Eh, se estableció la doble jornada. Eh, los estudiantes de bachillerato está, estarán en la mañana y los de primaria en la tarde. Eh, en cuanto a, los, a las actividades, los docentes... Eh, iniciarán un proceso con modelos flexibles de acuerdo a la situación. El programa de alimentación escolar PAE se prepara cerca a la institución educativa donde reciben sus clases. El PAE eh, se les va a brindar la comunidad ha identificado o ha dado un sitio para que se le prepare la comida a los niños y se les eh, sirva, o sea, la, la, la comida eh, caliente pues eh, lo ameritan. La secretaria de Educación Departamental aseguró que la nueva infraestructura del colegio será reubicada en otro sitio del municipio de Arauquita. En cuanto a la infraestructura, que es, que es el, el, el punto más álgido, realmente la comunidad sabe, y todo el mundo sabe, que no es posible hacer una inversión. El Ministerio de Educación ha dicho eh, que es muy importante encontrar un sitio. Donde estos niños, donde la institución no tenga ningún riesgo y que se invertirá de igual manera el departamento. Eh, en este momento, pues eh, estamos eh, ubicados en, la, en el área primaria, en el área primaria, y que posteriormente eh, se estará hablando con la comunidad para que busquen un sitio para poder eh, reubicar esta institución. La isla de la Reinera está catalogada de alto riesgo y allí no se podrá construir un nuevo colegio. La isla está catalogada de alto riesgo. Entonces, en eso sí tenemos que ser muy responsables. Según la Secretaría de Educación Departamental, la construcción de las nuevas instalaciones serán con recursos del Ministerio de Educación y la Gobernación de Arauca.